Hola Marcelo, ¿todo bien? Buenas noches. Bueno, ¿vos? Hace poquito arrancaron, ¿no? Sí, sí, sí. Para ser más preciso, arrancamos el lunes. El lunes. Sí, el lunes a las 6:30, a las 5:30, con un grupo ya numeroso de 10 chicos. 10 pibes. Sí, sí, la verdad me sorprendió. Estoy muy contento por el hecho de que, bueno, se lo vio muy motivado a los chiquitos y con ganas de aprender. Bueno, ya te digo, como dijiste vos, del barrio fue un grupo numeroso y también fueron gente que se vio interesada por la publicidad. Sí. Fueron y un grupo de 3-4 chicos y se juntaron y se complementaron perfectamente, ya te digo. ¿Esto que haces vos es para chicos? Sí, de momento sí. Porque en alguna otra oportunidad también sí. Se hacía para gente mayor, sí. Que no estaba, ¿cómo es que se dice? Que no eran... que no estaban digitalizados, algo así, tiene un nombre, a la gente que no sabía usar plataformas, ¿no? Y se les enseñaba, pero ahora es para chiquitos. Sí, sí, de momento. ¿Chiquitos de qué edad tenés? Tengo desde 7, 8 años hasta 13 más o menos, 14, de momento. Yo no tengo problema, soy ese rango. Yo te cuento una cosa, el otro día estaba en un negocio, había un nene de 2 años, ¿no? Sí. Con un teléfono. Sí. El dedito pulgar era el 10% de lo que es el mío. Y el pibe le daba con el dedo y apretaba. Una cosa, manejaba el teléfono. Impresionante cómo manejaba el teléfono. Por eso, ¿qué le enseñás a un nene de 7 años? Que uno supone que nacen con la computación en la cabeza, ¿no? No, es como vos decís. Hoy en día, hasta sin leer o sin escribir, los chicos ya manejan el celular, por ejemplo, o la compu, y perfectamente. Pero bueno, hay varias cuestiones, como por ejemplo la ciberseguridad misma, o cuestiones más difíciles como la programación, que son por ahí son algunas cuestiones que los chicos, si bien tienen la posibilidad de manejar la computadora, no tienen la capacidad quizás o el acompañamiento, porque por ahí es lo que necesitan, que alguien esté acompañándolos para poder acercarlos a ese mundo, que es bastante complejo. Es complejo el mundo, sí, ¿no? La programación. Sí, no solamente buscar videos, ni solamente... No, por eso. Y básicamente tu plan de estudios, ¿en qué se basa con un nene de 5 años? ¿Qué le enseñás a un niño de 5 años? Bueno, sin más lejos, por un ejemplo, este lunes arrancamos con Pilas Bloques, que es... es un programa impulsado por Nación, está en Google, si vos lo buscás como puntos bloques, te sale que es un programa de Tecnópolis, sí. El cual mediante internet ingresás y tenés varios ciclos, obviamente adaptado a diferentes grupos de edades. Y justamente arranqué con el primer ciclo, que es el que consideré oportuno para este rango de edad que tengo a cargo. Y bueno, consta en aprender jugando prácticamente. Claro. Aprender jugando, que es el énfasis que quiero dar yo en este momento, en el área de momento, con este rango de edad que tengo. Y bueno, consta justamente en ir programando a través de jugar. Porque, por ejemplo, tenés a un personaje el cual tiene que cumplir un objetivo. Y el chico tiene que hacer que el personaje se mueva, por ejemplo, para llegar al objetivo y realice la acción. Esto mediante bloques, van apilando a través de comandos y la verdad es muy divertido. Ayer los chicos se engancharon, al principio el medio como que estaba dando atención y les costaba un poco. Ya y quiero jugar yo. No, pero no duró nada, duró 10 minutos, le agarraron la mano y era todo el tiempo, profe, ya terminé, y así avanzaban los niveles. No lo ¿Pero eso es programación? Sí. Sí, sí, es la introducción al mundo de la programación. Ajá. Yo, me acuerdo cuando les mostré, ¿viste? Les mostraba cómo era la programación, como introducción, y se asustaron. Yo, por ejemplo, hice un juego hace un año y me costó ¿Vos horrores. ¿Vos sos programador? Soy desarrollador de videojuegos. Bien. Y hice uno que me costó horrores, estuve noches, días, años haciéndolo. Y les mostraba más o menos un script o un apartado de cómo llegué a hacer, por ejemplo, que el personaje saltara. Y les dije, miren, esto solamente para que el personaje salte. Lo que voy a hacer yo en este momento es mostrarles un acercamiento. Si bien no es lo mismo que yo estoy haciendo, es un acercamiento, porque ustedes están haciendo que este personaje haga una acción mediante estos comandos. Y los chicos se quedan maravillados con eso, no podían creer que estaban haciendo que el personaje se mueva, ellos. Pues, no, me quedé pensando lo que decías, porque el otro día escuché una nota que le hicieron a Pergolini, sí. Y Pergolini decía esto, decía que la Argentina tiene...
Más allá que no, nunca va a ser un país industrial, más allá de que pueda ser un país ganadero, agrícola, pero tiene una enorme capacidad, un enorme bagaje de capacidad intelectual en esto que vos decís, ¿no? Y hay mucha industria, esto de desarrollo informático, desarrollo de videojuegos, un montón de aplicaciones. Y a lo mejor lo que vos estás haciendo es poniendo la semilla en lo que va a ser dentro del día de mañana un tipo que te desarrolla un videojuego, Exacto, ¿no? exacto. No, no, es que hoy en día es el mercado que más mueve el mundo. El tema de los videojuegos, por lo menos el desarrollo de videojuegos y los juegos en sí, es la empresa que hoy en día está moviendo mucho dinero. Por ejemplo, el tema del gaming, que bueno, es el tema de los deportes electrónicos, también conlleva justamente hacer un juego, lo crearlo, hacerlo popular y lo que los juegos obviamente tengan su deportividad, digamos. Y generan muchos ingresos. Hoy en día es lo que más genera ingresos hoy en día. Y los chicos, obviamente, les gusta mucho, traen mucho, mucho público. No, bueno, es un mundo que no es muy popular, digamos, pero es mucho más grande que el de la televisión, el del cine. Y es bastante Las joven, finales aparte. de hay un juego que se llama, ¿cómo se llama el juego ese, Marce, que se hace la final y se transmite en vivo? ¿El League of Legends? ¿El LOL o el Game El League From? of Legends, sí, bueno, Ese. yo soy jugador de League of Legends, así que lo ¿Vos sos conozco. jugar? Sí, Sí. bueno, y casualmente se jugó el Game Energy el fin de semana, creo que el 16 de abril, allá en Tecnópolis. Y yo Sí. asistí y fue una locura ver un escenario, un estadio lleno de gente que Viendo estaba eso, viendo eso a través ¿no? de una pantalla, viendo 5, 10 jugadores atrás de una computadora, viendo a través de una pantalla. Fue una locura y toda la gente ahí, parece un partido de fútbol, una locura Y la es el cantidad de gente. futuro eso, Y eso para es mí el futuro. es el futuro. ¿Tu trabajo con los chiquitos apunta a eso? ¿Apunta a desarrollar sus habilidades? Sí, por lo menos de momento sí, y también acercarlos al tema de la computación, acercar que también dar no solamente por ahí el tema de programación, sino también dar consejos, por ejemplo, ciberseguridad, el Sí, tema de eso es ciberbullying, importante, es muy ¿no? importante porque a veces un chico, está bien, sí, sabe manejar la computadora, pero no, por ahí no saben cuestiones que son básicas como por ejemplo tocar una publicidad sin querer y terminan haciendo inconveniente o entrando a servidores o a grupos online donde hay gente mayor, que también tenés todo tipo de personas, también tenés Sí. personas de mal, ¿Y vos les lastimosamente. enseñás eso? Sí, es lo que voy a estar también haciendo, dando consejos, charlas de cómo manejar bien el internet, que es algo muy importante, porque los chicos tienen mucho acceso y a veces, viste, los padres también no pueden estar todo el No puede tiempo estar todo el atrás, tiempo no pueden cuidándolos, estar todo el ¿no? tiempo atrás y yo, mi idea también es darle un consejo de eso. Y también hacer espacios recreativos también. Porque de momento, yo quería hacer lunes más educativo y los viernes por ahí más entretenido. Por Claro. ejemplo, también tenemos, en el punto digital, posee una Xbox, por ejemplo, una consola, Sí. y tenemos la actividad de movimiento, por ejemplo, juegos de tenis con movimiento. A esos chicos les gusta mucho, aprenden también, aprenden jugando y Y haciendo está hacer. bueno que se divierta, está Sí, bueno sí. que jueguen, Sí, ¿no? porque por ahí también mucha teoría, viste, por ahí los chicos los cansan. También yo creo que la consigna de aprender jugando me parece muy buena para Es llevarlo muy adelante. buena, Sí. ya lo creo. En tu caso, ¿cuál fue tu primer computadora? Mirá, es curioso porque yo vengo de una familia no tan, o sea, bastante humilde Sí. y yo computadora tuve hasta recién cuando terminé la secundaria, Ajá. propia, tuve una notebook, me la compró mi viejo, Ajá. pero yo siempre fui más de consolas. Jugué Más de desde muy consola. chico, jugué por ejemplo al Sega, la consola, mi consola favorita, Sí. y desde ahí estuve jugando. Y computadora siempre iba a la casa de mis amigos, los veía que tenían, o iba a un ciber, cuando había ciber en Cambiaba de Giles. ciber, Sí, claro. cuando había ciber acá en Giles, yo iba mucho a los ciber, pero computadora propia me pude comprar a mi papá y ahora ya me compré la mía, yo mía, digamos, tengo ahí. ¿Y cómo se te dio por estudiar esto del desarrollo de videojuegos? Porque yo, ya te digo, como te conté, juego desde muy chico, los juegos desde Sí. que tengo conciencia. Y siempre tuve el sueño de que quizás quería hacer un videojuego. Ajá. Y me surgió la oportunidad a través de la UTN y dije, es una oportunidad, no la voy a dejar pasar. Y me anoté y empecé. Empecé a hacer la capacitación y me adentré, se me hizo fácil dejar los programas que son necesarios. Que hay programas que son, por ejemplo, Unity, que es un motor gráfico que te da muchas herramientas para hacerla. Si bien tenés que programar, usar scripts, que es bastante complejo, te da las herramientas que, dentro de todo, te facilitan bastante la actividad. Eso lo hacías virtual. Sí, lo hice Ajá. virtual, sí. A mí me parece que enseñar de programación es fundamental hoy en día, ¿no? Debería ser una materia de la primaria ya, Sí, ¿no? sí. Porque te da una. Te da una visión distinta de las cosas, saber programación, ¿no? La gente que sabe programación
tiene otro orden, tiene otra forma de resolución de problemas, ese es fundamental. Espero que algún día se dé. Acá en el SIC, arrancaste con estos chicos, ¿y sí. cuántos grupos tenés? ¿Tenés uno solo todavía? De momento sí, un solo grupo. Ya te digo, desde que hoy hice la publicidad del municipio, ya se están anotando bastantes más, o sea, no van a ser 10, van a ser muchos más. La mayoría son del barrio, ¿no? Sí, del barrio, del grupo, más o menos habían 6, 7 y se anotaron 3 hasta el lunes. Y hasta el día de hoy me están mandando bastante ya por privado, mirá, así que este viernes seguro que va a ser más de, seguramente entre 20 o 15 seguramente van a ser. ¿Y cómo va a ser para manejarlo? ¿Va a tener que dividir? Y voy a tener que empezar a dividir, hacer grupos de WhatsApp para organizarlos, un grupo un día, así otro, ¿no? Porque ya te digo, por el tema también de los materiales, por ahí, para que no, yo lo que quiero es que también que tenga cada chico su propia computadora, porque por ahí también el tema de los materiales es escaso. Tengo una cantidad y bueno. Tengo 20 chicos. Está limitado en ese sentido. Sí, está limitado en ese sentido. A ver, y el punto digital tiene esto que vos contaste al principio, tiene también una serie de programas que fueron creados a propósito para esto, ¿no? Para poder educar, que son programas de Tecnópolis, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué tipo de programas tenés, aparte este que vos contaste? Bueno, tenés espacio de entretenimiento, espacio de cine y espacio, bueno, educativo. Tenés, bueno, ellos te brindan todas las herramientas para que vos puedas impulsarlo. Por ejemplo, al lado del cine tenés un proyector, el cual vos podés mostrar películas, tenés un DVD, todo tipo de tecnologías abocadas a eso. Y por el lado del entretenimiento es lo que estoy haciendo yo, tengo las computadoras, tengo las Xbox, tengo materiales también para eso. Y también el lado educativo, bueno, va todo en conjunto, porque justamente engloba todo, ¿no? Y ya te digo, el programa, como decís, de Punto Digital, tiene a través de su red, de su propia página, que es donde estamos todos los coordinadores, está constantemente impulsando cursos o capacitaciones para que, bueno, los coordinadores lleven a cabo. Yo arranqué hace muy poco y esta sería mi primera actividad, pero bueno, yo ya te digo, a medida que voy viendo que hay actividades, voy a empezar a dar cursos también. No tendría problema, por ejemplo, cursos de diseño web, cursos de fotografía, para que te des una idea. Eso todo allá en el SIC. Pero ya te digo, de a poco, ya va empezando. Mi idea en el momento fue con este grupo de edades y ahora ya hablé con el geriátrico para que vayan los adultos mayores del geriátrico municipal. Claro, para que sepan usar un celular, mandar un mail, cosas básicas. Claro, ¿no? sí, porque viste por ahí los abuelos son mucho más de... Dependen de la familia, parece. Claro, o vienen por ahí y te dicen, quiero ver un video, no sé, de la chacarera, y vos se los ponés y ellos están tranquilos. Pues. Ellos más que todo por una salida del geriátrico. Yo hablé con la directora y se vio muy contenta, está motivada, así que ya te digo, cuando ellos... Ojalá. Pero estoy esperando la aprobación de arriba, que los dejen salir, ya en teoría para mí los van a dejar salir, dijo más o menos en junio, por el tema de la pandemia, ya está terminando, pero sí, como va todo bien, yo creo que lo van sería a dejar. Sería bárbaro, Axel, la verdad que sí. ¿Cómo se crece en el campo tuyo, en el campo de los videojuegos? Porque es un mercado enorme y es un mercado laboral muy grande, pero ¿cómo creces? ¿Cómo logras que te contrate una empresa para desarrollar videojuegos? Bueno, es muy complejo, muy complicado porque, bueno, como decís, al ser algo que está surgiendo mucho, hay bastante competencia. Pero yo creo que la perseverancia es algo que es muy... Y obviamente la originalidad también, tiene que ser muy, muy ingenioso, muy, muy original a la hora de crear cosas, porque ya te digo, como es algo que está surgiendo y cada vez hay muchas veces más, mucha gente tiene muchas y buenas ideas, y encontrar a alguien que realmente es muy complicado. Ya lo creo. Me olvidé de bajar el flyer para contarle a la gente que pueden acceder al punto digital para que Axel le dé las clases, ¿no? ¿Vos te acordás el teléfono o no te acordás? El mail, sí. La página de Instagram es punto digital SAG. Ahí pueden escribir y se pueden anotar. Sí, mandando por mensaje o si no, la última yo no tengo problema en dar mi número de teléfono, no pasa nada. En particular, lo digo acá. Acá lo tengo, mira. Esperate que lo amplíe un poquito. Sí. Si puedo. 02325... 044015 023254045, Desarrollo Humano SAG, pueden ir ahí, secretaría guión bajo acción social @sanandresdegiles.gov.ar, ese es el mail, y si no, 25 de mayo 130, ¿sí?